Hola amigos de Show On, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a nuestro programa número 702. Hoy muy atentos porque tenemos programón, estuvimos en todos lados. Maratón Neutrógena, cena de banco de alimentos, inauguración del Howard Johnson. Y todavía tenemos muchísimo más de lo que fue la gran fiesta de Show On por nuestros 14 años y sus más de 700 programas. Quédense con nosotros porque así arrancamos. Tarjeta de los espectáculos, y octubre es un mes de grandes espectáculos porque para los amantes del teatro llega La Casa de Bernarda Alba y también Brillantísima con Carmen Barbieri y Flor de la B. Y para los amantes del rock llegan Las Pelotas. Apresúrense, compren sus entradas en tarjeta su crédito hasta en 6 cuotas sin ningún tipo de interés. Queda en San Martín 836 y no te preocupes porque si no tenés tarjeta su crédito te la entregan en el acto. Ahora vamos a la primera nota del día y auspicia este segmento a la gente de Campari, que podés encontrarlo a Campari y hacer tu pedido en distribuidora gigante al teléfono 429-1815. Nos vamos entonces, como les decía, a la primera nota de Show On y justamente la red carpet de nuestra fiesta por los 14 años de Show On. Pasaron todos, hubo muchos looks, mucha gente y por supuesto vamos a compartirlos con todos ustedes. Michael. Chicos, felicidades. Finalmente, bien. Llegamos a 700 programas. Así es. Llegamos. Bueno, Mariana, vos que estás desde... ¿Hace cuánto empezaste? Yo estoy desde el programa 300 y algo, creo. Cuando la Mariana... Yo estoy hace 100 programas más o menos. Perfecto. Pero cuando la Mariana termine va a ser como el fin de una era. O sea, terminó el paleolítico, digamos. Bueno, bienvenido a la fiesta de Show On. Muchas gracias. Muchas 14 gracias. Años. 14 años. Qué jóvenes. Dicho. Qué jóvenes que éramos. 14 años de Show On, nena. Creo que vos estuviste del programa número 0, ¿no? No, no tanto, pero bueno, llegué ahí. Así que, bueno, imagínate, qué alegría, ¿no? Desde ya, un feliz cumpleaños a toda la gente de Show On y siempre gracias por apoyar al arte tucumano y por difundir todo lo que hacemos los artistas de acá, ¿no? Cumplimos hoy con César. 700 programas, 14 años. Nunca se repitió un programa en 14 años, aún teniendo en cuenta, recordemos momentos difíciles, enero, febrero, siempre un programa distinto. Ininterrumpido, señor. Exactamente. Hugo Mirabal, parte de Show On. ¿Cuántas veces ya estuviste en Show On? Un montón. Un montón, gracias a Dios, porque la casa de mis amigos. Así es. Sí, la verdad que muy contento, muy cómodo, visitando y trabajando, las dos cosas. Mira, yo me acuerdo cuando empezó Show On. Me acuerdo bien porque yo era uno de los que escribía los primeros guiones, los primeros libretos de Show On. Y de golpe así, viste, te llaman y te dicen, che, te invitábamos los 14. Yo dije 14 años, tenía 29 años. No saquen la cuenta. Tu mejor recuerdo. Bueno, yo creo que hemos pasado cosas increíbles en estos 700 programas, sobre todo conocer gente nueva, poder comunicar y mostrar lo que se hace aquí en Tucumán, sobre todo que tenemos grandes, grandes artistas. Todo el mundo contento, están todos muy lindos, mirá lo que son los luquetes, ¿no? Los colores. Pues yo me he venido blanco ya y negro. Llegó la primavera. Yo he venido como que me voy al colegio. Soy una, ¿qué te ha puesto, una mezcla de esto desde Gonzalito Villamax y las polleras en los hombres, hay que implementarlo un poco. ¿Qué eligieron para ponerte? Bueno. Yo tengo algo de Complot, Paula Kindambers, tengo unos zapatitos de las Lolas. Bueno, no, un vestido onda hippie chic, yeah. Se diría. Con un touch de la camperita. Un vestido de Ginebra, acompañando con un sobre de la misma marca. Y los zapatos de Valdés. Estoy con un outfit blanco, todo de Ginebra. Y mi maquillaje es baby. Con, sí, es, así se dice. Así se dice. Con un verde agua en los ojos y un poco más nude en la boca. Yo una remera y una falda con rayas y estampado. Tranqui. Palazo negro. Perfecto. Camisa blanca, cerrada. Uñas coloradas. El luquete de Sergio Lamensa. Y bueno, tengo un trajecito de la nueva temporada. Bien.
color natural y dorado como se usa. Feliz cumpleaños a la gente de Showbone, saben que los quiero mucho y el año que viene bailaremos el vals para los 15. El mejor deseo para Showbone y que sigan por muchísimos años más. ¡Feliz cumpleaños! Ha llegado el momento de presentar a Javi González Toñoni, pero que además llega con consejo. Así es, vemos con un gran consejo y es recordarles a todos que nace en Los Nogales la Candelaria Country Club, un lugar para vivir al aire libre. La Candelaria Country tiene piscina, clubhouse, un lugar deportivo increíble y muchísimas cosas más. Como si fuera poco, consiguen su terreno con un mínimo de anticipo. Por supuesto, comercializa García Nielsen y Asociados. Para más información, pueden dirigirse a La Prida 368 o visitar candelariacountry.com.ar. Ya saben que la Candelaria Country es un lugar para vivir disfrutando. Y yo tengo un consejito, Javi, para todas las chicas que cumplen 15 años, porque pueden festejar sus 15 en el Hotel Garden Park, porque contratando el servicio te regalan el salón y un día de hotel para vos y 4 amigas. Increíble. Impresionante, las encontrás en Avenida Soldati 330. Así es, ahora seguimos con la próxima nota y estuvimos en el corazón de Yerbabuena, precisamente en la inauguración del Hotel Howard Johnson. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a Joan por estar acá en este evento tan importante, así que la verdad es un orgullo. Bueno, esta casa es como, así siempre como que uno pasa a ver la casa de piedra y ahora está espectacular. Exactamente, bueno, es una de las primeras casas que se construyeron acá en Yerbabuena por los años 70, por Tato Cousal, sí. Lo primero que queríamos era mantener, obviamente Howard Johnson tiene los estándares de que hay que cumplir con ciertos parámetros de construcción. Pero bueno, ciertos regionalismos, toques norteños. Entonces, bueno, por ejemplo, te mostraba acá el Bob Window hace rato cuando hablábamos, que es, digamos, de la hija de Tato Cousal. Exactamente. Antiguísimo. Y bueno, y con respecto al hotel, en un principio son 34 habitaciones, ¿sí? Hay 4 suites ejecutivas. 2 suites presidenciales con vista al jardín, con una vista increíble. También tiene, bueno, salones de eventos. También tiene un business center, un spa que es de Timodela, pileta climatizada, un salón de usos múltiples. Y bueno, en una segunda etapa también, como me decías vos, ya van a estar las 50 habitaciones.
Y también se va a abrir un salón de eventos para aproximadamente 400 personas. Así que, increíble. Y bueno, y Howard Johnson, Yerbabuena, ¿qué es lo que tiene? Que mezcla lo urbano con lo natural, el placer con el negocio, lo verde que te da esa tranquilidad, esa naturaleza. Están invitados siempre y muchas gracias a Yobón, muchas gracias a vos. La verdad que nos encanta que estén acá y bueno, que puedan compartir este momento con nosotros. Nace en Los Nogales La Candelaria Country Club, un nuevo emprendimiento para vivir al aire libre. Mínimo anticipo, cuotas fijas y en pesos. Comercializa García Nielsen y Asociados. Visítanos en la Prida 368, teléfono 421-3366. Años, el gusto de conocernos. Radio Q. Noticias, política, deportes, espectáculos, actualidad. Radio Q. Nuestra forma de entender la radio. 102.1. Ya no estás solo. ¿Querés ser mañana? El Instituto Privado San Judas Tadeo te ofrece nuevas tecnicaturas de nivel superior pensadas para vos. Acompañamiento terapéutico, diagnóstico por imágenes, bromatología, instrumentación quirúrgica, obstetricia y hemoterapia. Instituto Privado San Judas Tadeo. Llama al 0800-444-2213. Javi, ¿ya tenés Club La Gaceta? No, pero me encantaría porque veo descuentos en todos lados. Tenés que sumarte también a Club La Gaceta y es facilísimo. Para tener tu tarjeta Club La Gaceta, tenés que comprar el diario los días viernes y domingos. Y si querés dos tarjetas Club La Gaceta, tenés que comprar el diario los días martes, viernes y domingos. Cualquier consulta, la haces con tu gacetero amigo o bien ingresás a www.club.lagaceta.com. Muy bien, seguimos con Estancia en Mendoza y si estás ahí, nosotros también estamos con vos. Con Mariana ya probamos muchísimas de sus variedades y esta vez te recomendamos Dilema, su blanco dulce natural. Qué rico, ¿eh? Buenísimo, muchas gracias, Estancia Mendoza. Y ahora nos vamos a la siguiente nota. Les cuento que Neutrógena planteó un desafío a Yobón, ¿eh? Nos invitaron a su maratón, que estuvo buenísima en Yerbabuena. Realmente la pasamos divino. Entonces nosotros nos sumamos con Javier González Toñoni y fuimos con nuestra camarita GoPro. Por supuesto, te mostramos toda la maratón Neutrógena a la manera de Yobón. Amigos de Ayobón, esta vez nos vinimos hasta Yerbabuena a correr una maratón. Como verán, la gente de producción me ha vestido de deporte y quiere que corran. Y sí, señores, en esta maratón y en este tipo de cosas hay de todo y para todos los gustos. Y por supuesto, también hay lugar para el papelón. Y aquí lo tenemos al señor Javier González Toñoni. Nos trajimos la GoPro con la gente de Yerbabuena, esta maratón increíble. Hay mucha gente acá, así que vamos a terminar grabando toda esta maratón con la camarita esta y con esta cámara también. Estamos acá en la maratón de Neutrógena y ¿estás lista para correr ya? Así parece. Bien ahí, muy bien, ¿eh? Por aquí, ¿cómo estamos, Agus? Bien también. ¿Preparada? Sí, veremos. Bueno, contame un poco sobre esto que realmente está buenísimo, que la gente se esté sumando cada vez más a las maratones, ¿no? Es muy bueno. Yo empecé hace poco con sendas y la verdad que por eso me enganché ahora. Y está re bueno, ¿no? Está ¿te sentís bueno. distinto? Sí, sí, muy bien. Mejor al aire libre, en contacto con la naturaleza. ¿Y cómo ha impactado en vos esta maratón Neutrógena? ¿Cómo te enteraste? Me enteré por Adriana y la verdad que el producto sé que es buenísimo, así que eso también me convocó para participar. Y el día que está fantástico. Estamos todos, es un día espléndido. Yo les cuento, ese que está atrás de cámara es mi compañero Javier. Y es la primera vez que va a correr una maratón. Necesitamos
algunos consejos. ¿Qué consejo le damos a Javi? Y bueno, te cuento que es la primera mía también. Ah, bueno, entonces... Tampoco sé mucho. Primero, tener mucha actitud. Bien. Es lo principal y bueno. ¿Actitud? Actitud, por supuesto. Hay ganas de participar y después de quedarse hasta el sorteo. Claro. A ver si gana Neutrógena. Pero totalmente, eso es lo principal. Dijimos, uno de los dos va a correr la maratón. Javier, bien, obvio. Por lo menos tengo una camarita, la GoPro, para hacer un poco de circo. Yo pregunto una cosa, ¿no? ¿Te has preparado de alguna manera? Sí, psicológicamente. creo que no alcanza con eso, pero estoy muy psicológicamente preparado, pensando que seguramente vuelve en ambulancia a mi casa. Vamos, Javi, te tenemos fe. Y ahora sí, los dejo con Javi y disfruten de esta maratón Neutrógena. Vamos, a correr. A correr. El arte, la decoración, el diseño, lo mejor está aquí en Espacios. Búscanos todos los domingos a partir de las 20 horas por Canal 12 de CCC. Por supuesto aquí en Espacios. Silva, Avenida Colón 120 y sucursales. No te quedes sin tu entrada. Además, asociándote a través de nuestros paquetes, podés ganar super premios. 3 viajes cuando el plantel juegue de visitante. 4 asados con el plantel más remera autografiada. 10 equipos, pantalón, camisetas y media. 300 gorras autografiadas por el jugador que vos elijas. Y 4 plateas en el sector 3 bonificadas al 100%. Y si sos socio activo, tenés triple chance. Asociate al Club Atlético Tucumán. Acércate a las oficinas del club de 10 a 20 horas. Vidicom. Contamos con la última tecnología en seguridad electrónica, instalación integral en sistemas de videoseguridad, cámaras IP, cámaras ocultas y monitoreo en dispositivos móviles. Consulte novedades sobre microcámaras. Vidicom, Avenida Juan B. Justo 1141. ¿Qué curso va a tomar tu vida? En Club Capel Estudio tenés un mundo de posibilidades. Estudia peluquería, maquillaje profesional, manicuría, estética corporal, pediestética, depilación, masoterapia, cosmetología, aparatología corporal y facial. Club Capel Estudio tiene extra beneficios para vos con inscripción gratuita abierta todo el año y derechos de exámenes sin cargo. 100 pesos en órdenes de compra todos los meses y regalos de bienvenida con cada inscripción. Club Capel Estudio. Especialistas en belleza. Arrancamos el cuarto bloque de Showbón y lo hacemos con el momento más dulce del programa y es el momento de Punto Caramelo. Ya saben que en Punto Caramelo pueden probar el sabor de lo artesanal, el sabor de lo hecho en casa. En Punto Caramelo van a encontrar tortas, tartas, medialunas calentitas y muchas cosas más riquísimas como esta tarta de coco que nos mandaron hoy. Para probar estas cosas y todo lo que tienen por ofrecerles, visítenlo en Corrientes 96. Qué rico, gracias Punto Caramelo. Y yo vengo con una invitación fantástica para vos y para toda la gente que está del otro lado, porque los domingos a partir de las 11, 11 y media de la mañana, los brunch son de Hilton Garden Inn. Obviamente un lugar en el que vamos a disfrutar de cosas riquísimas, una mañana diferente en este lugar que es realmente único. Así que muchas gracias Hilton Garden Inn y nos vemos este domingo a partir de las 11, 11 y media. Lo espero, ¿eh? Nos vemos ahí.
Seguimos con la próxima nota y esta vez estuvimos en la cena anual a beneficio del Banco de Alimentos. ¿Cómo está? Buenas noches y felicidades. Y bueno, no sé qué más decir. No, muchísimas gracias. En realidad te tengo que decir a vos por estar acá con nosotros. Para nosotros ustedes son muy importantes para poder trascender hacia la gente que puede y que necesita y que quiere, ¿no es cierto?, todo lo que estamos haciendo acá. Hemos podido llegar este año a esto, que es un poco tratar a la gente, porque acá todo el mundo está donando, y tratar de retribuir esa donación con algo que le reconforte realmente a las personas que vengan. Decimosegunda cena beneficio del Banco de Alimentos acá en Tucumán, y vos como siempre acá ayudando y colaborando. Es mi primer año, sí. Estoy muy feliz, le quiero agradecer a todo el comité del Banco de Alimentos por darme esta oportunidad de ser la embajadora. Estoy feliz de ver toda esta gente solidaria en Tucumán, me llena el alma de felicidad realmente, está muy bueno pensar en el prójimo. Nosotros le damos de comer a 12.800 niños y ancianos por día, es un montón, son más de 80 comedores, y la verdad que sabíamos que iba a salir bien, pero siempre está esa cosa, ¿no?, que vos decís. Bueno, siempre. Felicidades y te veo ahí de vuelta arriba con la conducción de este evento y tan linda. Muchísimas gracias por estar siempre al lado y nada, a disfrutar, ¿eh? Amigos de Showbone, estamos con la estrella invitada de esta noche, Diego Reinhold. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches, muy contento. Salió muy lindo el show y sí. Me divertí, hasta yo me divertí. Diego, bueno, está no solo full arriba del escenario, full en la vida. Te veo en todos lados con el stand-up, con show, con showmatch. ¿Qué está pasando? No es fácil estar con tantas cosas y con... Cuando empieza a requerir todo el mundo y vos vas cerrando cosas que a veces ni las podés cumplir, es que es muy complicado, todo el mundo te requiere. Como digo, estás un poco cansado, te dejo tranquilo. Bueno, muchas gracias por estar acá y bueno, éxitos con todos tus proyectos que estás así de full. Bueno, gracias, gracias a vos. Sentir y vivir no se forja de un día para otro, se forja de a poco, desde que supiste que siempre se puede dar más, desde que aprendiste a jugar para el equipo, desde el día que quedó bien claro que la entrega no se negocia. La actitud Puma está cuando en la vida como en la cancha salís con la frente en alto. Bodega Estancia Mendoza Espumantes. Estamos con los Pumas, estamos con vos. Esta noche, fútbol en la Perón. Ni en pedo. Toda la pureza del agua en un envase pensado para deportistas. Aguas del Azul, Action, pura fuerza natural. Con el plan Más Cerca, ya realizamos 43 pozos que brindan agua potable en toda la provincia. Estas obras tienen gran importancia porque ayudan a prevenir enfermedades y mejoran notablemente la calidad de vida de miles de tucumanos. Seguimos concretando estas obras de vital importancia, ya que con la segunda etapa del plan Más Cerca, vamos a construir 50 pozos en toda la provincia para que muchas más familias puedan contar con el servicio de agua potable. Tucumán, una provincia que avanza. Baby,
Seguimos con Showon y esta vez te aconsejo que si te estás mudando o cambiando de casa, visites Lonera Córdoba y vas a encontrar cortinas, sábanas como estas y muchas cosas más, porque en Lonera Córdoba armamos tu casa. Visítalos en Muñecas 262 o en Avenida Roca 389. Muchas gracias, Lonera Córdoba. Y ahora vamos con otro consejito, porque si todavía no sabes qué quieres ser mañana, no te preocupes, porque el Instituto Privado San Judas Tadeo te ofrece tecnicaturas de nivel superior que están pensadas para vos, porque son carreras cortas de inmediata inserción laboral, donde además te ofrecen títulos oficiales, excelencia académica, prácticas y pasantías hospitalarias. Inscribirse súper fácil, solo tenés que llamar al 424-2213. Ahí estamos. Seguimos. Si recuerdan, la semana pasada tuvimos la primera parte de la nota con Ariel Lacroix, un DJ, DJ increíble. Esta vez te presentamos la segunda parte, hablamos con él y con otros invitados también de la fiesta de los 700 programas y 14 años de Showon. Chitazo, felicidades por todo. Perdón, pero voy a empezar por las damas. Muchas gracias. Bueno, felicidades, un éxito, meten más funciones, más shows. Muchas gracias, ojalá así sea. Y bueno, felicitarlos a ustedes también por todo el logro y el mérito de tanto tiempo, ¿no? ¿Qué repercusión hubo en el círculo de Gonzalo, Rubén y Caro esto de mostrarse en la tele bailando, descalzo? ¿Qué pasó en el grupo de Gonzalo Villa después de que salió ese? El grupo de WhatsApp. En realidad, fotos de WhatsApp en el cine, en realidad, saliendo en el cine. Sí, eso era como muy gracioso. A mí una cosa que me pasó muy rara es que mis alumnos me dijeron, estaban para ver una película y de pronto en la publicidad aparecía yo y decía, ¡ese es mi profesor! Una mina seria, con ella no se molesta. A ver, uno puede ser serio para trabajar, pero es descontracturado en la vida. Yo soy lo que se ve en la tele, como muy desparpajo, trato de ser lo más espontánea que se puede, natural. Y me gustó eso, de mostrarme bailando, descalza, porque me encanta andar en patas en casa. Otra de las protagonistas de la sección moda de Showon, Silvina Sabrina de Forman. ¿Cómo andas, Manuel? ¿Cómo estás, Javi? Gracias por la invitación. ¿Hemos estado de pareja en esa producción? Obviamente, fuimos pareja, bailamos, faltó el beso nada más, me parece. ¿La repercusión de esa producción? Porque te hemos mostrado pasando una esponja en el piso, cosa que la gente cocinando, pasando esponja en el piso, así, tirando harina. Todo. ¿Te imaginabas? Lo que no hago nunca en mi vida lo hice en ese video para ustedes. Mirá lo que pudieron lograr conmigo. Felicitaciones por los 14 años, felicitaciones por los 700 programas, así que bueno, nada, contento de estar aquí. Futuro. Seguís con Esproduce, algunos proyectos para el futuro. Empecé a trabajar mucho en el segmento de hoteles. Mucho. Hoteles de Buenos Aires, hoteles de Santiago de Chile, hoteles de, bueno, Punta del Este y Montevideo. Mirá, soy muy inquieto. Me gusta así, mucho. Así estás, así te mantuviste. Manteniendo el movimiento. Sí, participando y aventurándome a nuevos proyectos, porque si no, me cago de embole. Muchísimas gracias, Showon. La verdad que se están mandando un fiestón acá en conjunto con el Sheraton. Así que espero que la pasen muy bien. Felicitaciones por los 700 programas y los 14 años. Chau. Llega el momento de vivir la fiesta más importante de mi vida. De compartir con mi familia y mis amigos más cercanos emociones únicas e irrepetibles. Quiero que la música, la comida y cada uno de los detalles sea realmente inolvidable. Vicenzo, el lugar para vivir la fiesta más importante de tu vida.
yo me he hecho recetar los anteojos acá, o sea, tienen un oculista con todos los aparatos. Ahora he venido a renovar mi carnet de manejo, entonces, y a la gente nos sirve un montón todo esto. De esta manera llegamos al final del programa número 702. Javi, se me pasó volando. Rapidísimo. Corrimos, seguimos con la fiesta, de todo. Festejamos a lo loco, eso sí. Así bueno, es. Vamos a contarle a la gente lo que tenemos puesto esta semana. ¿Vale? Así es. Yo quiero agradecer a la gente del lado B que me vistió esta vez con la temporada primavera-verano 2015. Bueno, yo te cuento que mis zapatos son de Bárbara, como bien decías ya, nueva temporada. Me viste la gente de Cosiuco con un conjunto súper canchero que pueden encontrar ahí, por supuesto, ya su nueva temporada. ¿Quién nos maquilla? Nos maquilla la señora Ana Anzorena, que nos cuida muy bien con su método Anzorena para cámaras HD. Yo le cuento que el cuidado de mis manos es de la gente de Lola Barcelona y por supuesto también mi peinado como siempre. Y los encuentran en San Juan 678. Hasta aquí llegamos, señor. Nos vamos. Se terminó. Vamos. Miércoles, 11:30 de la noche. Los esperamos en Canal 12 de CCC. Aquí en Show On, haciendo como siempre Show On, ¿eh? Hace 14 años, marcando la diferencia. Chao.